No sabe de qué hablamos durante todo este tiempo, de política, obviamente, ¿no? Porque es el tema que nos apasiona, que nos gusta tratar. Está la contadora Sara Majorel con nosotros, vicepresidenta primera del PRO en la provincia. Sara, buenas noches, gracias por estar. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, es un sabor... Agridulce, ¿no? Exactamente. Es un sabor agridulce porque, por un lado, el objetivo nacional no se cumplió, pero qué aluvión de votos en Córdoba, ¿no? Sí, es tal como vos los definís. Es un sabor agridulce porque obviamente que el objetivo era la presidencia y no lo logramos. El balotaje, por lo menos. Llegar al balotaje. La realidad es que sabíamos que era muy difícil. Igualmente el palazo fue en Las PASO y yo creo que de alguna forma ya estábamos preparados, lo procesamos y quizás nos sorprendió un resultado mucho mejor de lo esperado a nivel nacional. Y el resultado en Córdoba y en Marco Juárez, obviamente a nosotros que somos protagonistas acá, tanto en Marco Juárez como en Córdoba, porque formamos parte, ¿no es cierto?, de ocupando lugares importantes dentro del armado de Cambiemos, nos ha ido muy bien. Como siempre, Córdoba a la vanguardia de lo que es el voto de Cambiemos y el acompañamiento al presidente Macri, y bueno, no fue la excepción. Por lo tanto, para nosotros está bueno haber logrado el objetivo y saber que estamos siendo acompañados acá en la ciudad de Marcos Juárez por mucha gente y en la provincia de Córdoba también. Aquí se cumplió, yo había hablado con el intendente una semana antes y me dijo, bueno, si tenemos un objetivo de máxima que es llegar al 60%, sí, 60,85, casi 61, cumplido el objetivo para Marcos Juárez. Exactamente, era un objetivo importante porque, como vos bien dijiste en el bloque anterior, en la ciudad la gente vota a la persona del intendente, en las provincias vota al gobernador, y en este caso estábamos hablando del presidente y nosotros hacíamos la campaña bastante personalizada, obviamente, desde nuestro lugar, pero no éramos los candidatos y sin embargo, bueno, recibimos el apoyo esperado y más, yo creo. Sí, y tuvieron algunas contras, porque dentro de las ciudades que se eligieron para Córdoba para la marcha no estuvo Marco Juárez, que por ahí muchos esperaban que el presidente pudiera venir. A ver, no es un reproche, creo que dentro de la idea de algunos de que pudiese venir. Finalmente, siempre uno tenía la ilusión de recibirlo, obviamente, pero él sabía que Marco Juárez lo tenía ganado de alguna manera, claro, que estaba bien representado acá y bueno, eligió potenciar otros lugares, seguro. Está perfecto. Y queda un buen escenario para Córdoba, porque bueno, obviamente hay una línea de pensamiento, un mandato que se llevan los diputados electos, tanto los seis como los de la minoría, los tres que de la minoría, de qué es lo que la gente en Córdoba visualiza, ¿no? Sí, claramente yo creo que la gente en Córdoba nunca, a ver, entre comillas, nunca le perdonó al gobierno kirchnerista el haberle dado la espalda. Uh-huh. Es algo que es recurrente y no es que la gente en general no lo sabe. El ciudadano de Córdoba lo sabe y lo tiene presente. Y yo creo que hasta se lo demostró de alguna forma a Fernández cuando vino. Él notó que había un resentimiento, un enojo, una reticencia. Y creo que, bueno, ahora es presidente electo, tiene 4 años y me parece que va a tener que demostrar que él es un gobierno realmente federal, que no es solamente palabras que quedan bien decirlo en una campaña y que es la única forma que tiene para reconciliarse, entre comillas, con el pueblo cordobés. Y en eso creo que Macri le dejó un camino marcado con respecto al tema del federalismo. Sí. Yo creo que el gobierno de Mauricio Macri tuvo muchos errores, lo he dicho acá, lo hemos charlado con vos en varias ocasiones, pero uno de los aciertos es este, ¿no? El del federalismo, el de la autonomía de las provincias, provincias que estaban siempre en déficit, lograron tener superávit. Solo aquellas que están extremadamente mal manejadas después de 4 años, que son 3 o 4 nada más, muy el resto de las provincias han ordenado sus cuentas, han recibido planes hábitat, como nosotros lo hemos visto acá, todas las provincias lo han recibido viviendas y han recibido lo que les corresponde. Yo está siempre claro. Digo que el federalismo no habla de la... generosidad del gobierno nacional. No, el federalismo es darle a las provincias lo que le corresponde y la provincia a los municipios lo que le corresponde. Porque cuando uno habla de municipios, provincia y nación, en realidad habla de gente, de los contribuyentes. Yo siempre digo, respetemos que
el dinero que tienen los distintos estamentos de gobierno, en realidad es dinero del contribuyente, entonces tiene que volver en obras, tiene que volver en servicios, tiene que volver. Y Mauricio Macri en eso fue muy respetuoso en las instituciones y ahora yo creo que es un camino que no tiene vuelta atrás. Con el diario del lunes, porque es fácil, con el diario del lunes somos todos somos buenos en los aciertos y en los pronósticos, sí. Pero digo, con el diario del lunes en la mano y viendo lo que pasó en las PASO y lo que pasó el domingo, ¿le faltó política a Macri? Sin duda. En la campaña. Sin duda. Nosotros lo fuimos hablando desde antes de esto. Yo creo que desde Buenos Aires, desde Capital, desde La Nación, había una visión que excluía el territorio. Y en política el territorio es importante. Y yo creo que eso se notó después, cuando de alguna forma... en Córdoba, entre la gente que influyó en la decisión de hacer esas marchas que fueron espontáneas y que después las acompañó el presidente, Mario Negri fue uno de los que estuvo y que, como buen radical, digamos, tiene mucha más conciencia de territorio, del trabajo, de la gente que está en política, de los que saben, del contacto, y eso se notó. Si Mauricio Macri no hubiera hecho esos 30 días del sí se puede, de ir al contacto con la gente, de pedir la colaboración y el acompañamiento, no íbamos a tener estos resultados. Y probablemente, si lo hubiera iniciado antes, otra sería la historia. Bueno, obviamente que yo reitero, uno está haciendo vaticinios con el diario del lunes, sí. Pero con un resultado como el de la general en las PASO, creo que balotaje hubiese estado mucho más a la mano, pero mucho sí, más a la sí, mano. Sí, yo creo que sí. Mucho sí. Más a la mano. Sí, porque incluso nosotros también, digamos, la situación económica en agosto, cuando llegamos a las PASO, estaba revirtiéndose la curva. Después, obviamente, que ante la incertidumbre, las dificultades, se abortó esa mejora. Pero si la diferencia hubiera sido más chica... la economía hubiera seguido una línea ascendente, tranquila, entonces también llegamos en otras condiciones a las elecciones de octubre. Lógicamente hubiera sido otra cosa. Pero bueno, estos son los resultados y sobre eso hay que trabajar a futuro. Yo sí creo, y nosotros lo veíamos desde antes, porque uno está en el interior del interior, que es necesaria la presencia de los candidatos, la presencia del presidente, es necesario que te digan a dónde van, qué quieren hacer, que te expliquen. Es indispensable, diría yo. Sara, ¿qué te pasa en una elección municipal? La gente te pide al candidato al intendente en los sí, barrios. Los quiere ver. La gente quiere que vaya el candidato al intendente al barrio a decir sí. Nada, pero que vaya, que esté. Por dos cosas. Que salude, primero, que hable, que lo vea. Y segundo, hablar. Son dos cosas. Vos necesitas que te escuche y que sepa, que conoces su realidad, porque no es lo mismo la campaña en Jujuy, en Capital, en Córdoba o en Neuquén, y que te diga qué es lo que va a hacer, que te lo explique. En cada uno de esos territorios. Como vos bien decís, lo mismo pasa en los barrios. No es lo mismo hacer campaña en el centro o las necesidades o lo que la gente necesita en el centro, en el sur, en la villa. Son distintas cuestiones. ¿Cómo sigue el PRO a nivel Córdoba? Porque, bueno, también esto... ahora hasta el 2021 no hay elecciones, que son las elecciones claro, de medio término. Exactamente. No, es como que el 2020 va a ser un año de... De acomodamiento, muy intenso, de exactamente. Pero ¿cómo lo ves al PRO a nivel provincia? Yo veo mucho candidato, mucho nombre que ha perdido mucho terreno. Yo creo que como después de todas las derrotas, que finalmente es una derrota, viene un periodo de análisis y de reacomodamiento. Yo creo que el partido necesita sentarse a reorganizarse, hablar, a hacer un estudio de qué estuvimos bien, qué estuvo mal, en qué fallamos, en qué no. Y de alguna forma sí creo que salimos, a pesar de que no ganamos la presidencia, salimos fortalecidos en cuanto a que tenemos mayoría en la Cámara de Diputados, tenemos un acompañamiento de un 40% y pico de la población. No es lo mismo perder con un 25 que con un 40. Es decir, vos tenés gente que te reclama, que considera que tiene que ser representado por vos y que te exige que te mantengas dentro del espacio político. Claro, esa era un poco la pregunta. Juntos por el Cambio tendrían que cuidarlo, ¿no? Institucionalizarse de alguna manera. Porque al primer desbande, ustedes, por ejemplo, en Córdoba tienen 6 diputados, de los cuales... Del PRO puro creo que son 2, que son Soer sí. Y Adriana Ruarte. Exacto. Después tenés a Negri, que es radical. Claro, seguro. Está comprometido, pero es radical. A Romero, que es radical mestrista.
Y a Juez, que es de su partido, y a Villada, claro. Leonor Villada, que es de él, Lilita. Bueno, no sabemos sí. qué va a pasar con el espacio de Lilita, porque Lilita pasó a un plano superior, pero no sabemos qué va a pasar con el espacio de Lilita. Pero en definitiva, al primer desbande se te arman 5 bloques diferentes, ¿no? Claro, pero habiendo llegado un 40%, esto no se desbanda. La realidad es que eso, el pedido de tanto de dirigentes como de votantes es... Sigamos para adelante. Que el espacio continúe. Es decir, al contrario, fortalezcamos este espacio. Está claro. Con los partidos que lo están integrando. Totalmente. Bueno, a nivel pro, y esta es la última, yo decía los otros días que esto es muy personal lo que digo, por eso no pretendo ni que asientas ni que contradiga lo que digo. En la primera parte sí la pregunta que te voy a hacer. Yo creo que los hombres del pro en Córdoba, los que hasta ahora están fuera. Capitani a la cabeza. Preto, Baldassi, Frisa, por distintas razones cada uno, que no las voy a contar acá porque no quiero comprometer a Sara en esta cuestión. Sí creo, en mi análisis personal, que hay dos nombres que empiezan a hacerse fuerte y a pisar muy fuerte dentro del PRO, que obviamente después se puede trasladar o no juntos por el cambio, pero dentro del PRO de la provincia, que se llaman Pedro de la Rosa y Eduardo el Gato Romero. Para mí son, porque son intendentes, porque han ganado bien, porque en sus ciudades se ganó bien, y por un montón de cuestiones me parece que son de los que se van a sentar en una mesa muy chica dentro del PRO a tallar las próximas decisiones. Es un espacio muy nuevo en donde realmente se van consolidando liderazgos a medida que vas andando, porque no es un partido como el Radical, que viene de una experiencia política de mucho tiempo. El PRO es un partido nuevo, que nació con la candidatura de Mauricio Macri hace 5 o 6 años, en donde yo creo que a medida que vamos andando van apareciendo liderazgos, se van consolidando liderazgos que van siendo interesantes y que van a tomar de alguna manera protagonismo dentro del espacio, y me parece que es sano que así sea. Gracias por la visita. Gracias a vos. Nos estamos encontrando en cualquier momento. Sin ninguna duda. Vamos a la pausa y vamos a hablar con la gente del PJ, que para mí... En lo personal, están en una situación muy parecida a la de Juntos por el Cambio desde el punto de vista del sabor agridulce. Es como que el asado le salió rico, pero se le quemó el postre, ¿no? Porque la boleta corta logró un solo diputado, pero ganó la fórmula Fernández Fernández, donde muchos, o casi todos los dirigentes del justicialismo de Marcos Juárez, trabajaron para que la fórmula Fernández Fernández ganara a nivel nacional. El objetivo de los dos diputados que tenía Schiaretti no se pudo conseguir. Quizás, lo voy a charlar, se lo voy a preguntar a los muchachos que están acá, está Fernando Trocenti, está Lucio Salaris, quizás equivocaron el enemigo, vieron el enemigo en la fórmula Fernández Fernández y no se dieron cuenta que el enemigo era Macri, que el aluvión de votos amarillo le podía robar un lugar. Bueno, lo charlamos ahora, no se vaya, después de la pausa, ya venimos.